Estás viendo Canal América, televisión dominicana para el mundo. Buenos días, bienvenido a Informativo New York, Canal América, como siempre, como de planta matriz, originando en el 1014 de óptimo para todas las zonas que están. También estamos en Tedonca Dominicana para todo lo que es el Cibao Central. TVO La Romana para todo el país, canales 58 y 68, todo, cubriendo todo el país, los diferentes sistemas de cable. También estamos en TVO, Febulay, TVO La Romana, mundialmente. Y en aplicación American Cable USA, en el canal número 1. Ahí estamos. Donde quiera que nos busquen, 5 de septiembre, para los ochentosos como yo, que empezamos con el rap, 5 de septiembre. Para los que llevan anotaciones, ¿usted quiere saber si usted está viejo ya? La hija de Vico Sigue cumple 34 años, 5 de septiembre. Para los de mi época, sabe lo que yo quiero decir. La hija de Vico Sigue cumple 34 años. Estamos viejos, señores. Estamos viejos. Vamos a darle los buenos días, como cada martes y jueves, a don Roberto Moto, que está con nosotros como cada martes y jueves, como le dije. Buenos días, don Roberto. Buenos días, Luis Cartagena. Buenos días a nuestra querida audiencia de Canal América, que siempre están privilegiando con su audiencia los comentarios, las opiniones y los análisis que vertimos los martes y los jueves. Yo relajando aquí porque a nosotros ahora hay uno de voz, unas clases de género de música, pero el dembow de nosotros, cuando nosotros éramos jóvenes, era Vico C, Tego Calderón y esa gente. No, en el caso mío es rock and roll. No, yo empecé rock and roll allá en sí. Sí, pero en el caso suyo es Vico C, que uno de los pioneros de puertorriqueño, sí. claro. Entonces, él escribió, cuando su hija cumplió 15 años, él escribió un 5 de septiembre. Un rap que se pegó mucho en Latinoamérica y en el mundo. Entonces, él se lo escribió para 15 años. Yo estoy relajando de que ya la joven o la señora, como usted quiere llamarle, cumple 34 hoy. Cumple 34, así. Es como el 10 de abril de Rafael Solano. No, exacto. Tuvo esa, sí. Esto, pero son ya amuchallado por 34, así que uno va para adelante. Uno va viejo. Mire, estaba leyendo esta mañana. Mire qué curioso. Siempre en los cambios de horario, o el horario otoño-invernal, siempre es primera y segunda semana de noviembre. Pero estaba viendo que cayó el día de mi cumpleaños este año, el 26 de octubre, que va a cambiar la hora. 26 de octubre. No se extrañe mucho. ¿Qué hizo Maduro? El cambio climático. Maduro adelantó las navidades, pero eso tiene su bémol, eso tiene una justificación, ¿eh? Pero yo no me lo fui adelante, Maduro. No crea que eso fue para poner, eso tiene sus implicaciones. Favorable a ese adelanto de las navidades, para que los venezolanos
estén contentos, se identifiquen con su gobierno y él, como dicen, lo pone alegre, le da una serie de beneficios y ahí entonces él cuadra su asunto de las elecciones o trata de cuadrar su asunto del resultado de las elecciones. Pero eso no es gratuito. Pero Maduro, a Maduro que no venga a hablar caballá. Porque yo, en este programa, en este mismo Informativo New York, el viernes pasado, que todavía estamos a 30 de agosto, yo puse esto. Pónselo de nuevo ahí. Pónselo ahí. Pónselo ahí a Mota, lo que yo puse el viernes pasado. Edición, la tradición navideña arranca. Yo me lo fui adelante, que no venga a hablar. Yo me lo fui adelante. Eso lo pasé yo el viernes pasado. Sin más sabor navideño, ya. Era famoso, eso era famoso. Famoso todavía, con Darío Aponte, todavía, ¿te acuerdas? Todavía. Con Darío todavía. Aponte. Sí. Jorge Castillo. Era, Jorge Castillo. Sí, sí, Jorge, correcto. Príncipe Jorge Castillo. Sin más sabor navideño, igual que. Georgie está guisando, está guisando. Dice el Pachá que Georgie tiene una ferretería en su casa y tiene una mueblería. Este cambio. Pero también Roberto Rodríguez, Microondas Nacional, que empieza con los saludos navideños ya casi. Señores, estamos en Navidad. Creo que Maduro está hablando. Hace rato que nosotros arrancó. Vámonos con los titulares. Estos son los titulares en el Informativo New York. Hoy 5 de septiembre 2024. Residentes del sector Palmarito retuvieron por más de 40 minutos una grúa de la compañía de servicios de mantenimiento Sanel en protesta por la falta de energía eléctrica. Alegan que llevan 4 días sin servicio en la zona. La falla del transformador había sido reportada repetidamente a Edesur, pero Sanel retiró el transformador dañado sin reemplazarlo, lo que provocó la retención del vehículo por parte de los residentes. Luego de la denuncia del mal estado en el que se encuentran los Centros Tecnológicos Comunitarios, CTC, en Moca, el director general de esa institución en dicha ciudad, Isidro Torres, dijo que quienes hicieron ese reporte, incluyendo el peregrino de Moca, Juanchi Compres, está desinformado porque los centros que hay en la provincia Espaillat son 2, uno en el municipio de San Víctor y otro en el distrito municipal de Juan López, los cuales están funcionando a plena capacidad, con el programa formativo tecnológico que imparten. La jueza titular del juzgado de paz ordinario de las Yayes de Biajama en Azua, concedió la libertad condicional mediante el pago de una garantía económica al conductor del camión que provocó la muerte a 6 personas y 47 heridos en la comunidad de Bastida. La gestora cultural Verónica Ascensión realizó su tradicional café literario en su versión 92 con la puesta en circulación del poemario Manantial de las Visiones, escrito por Teonilda Madera. El presidente Luis Abinader manifestó este miércoles que la República Dominicana necesita invertir unos 5.400 millones de dólares en los próximos años, para continuar con el desarrollo del sector eléctrico. Altas expectativas ha generado entre senadores el encuentro pautado entre el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, y el presidente Luis Abinader. Tras el colapso de la red de semáforos de la capital el pasado fin de semana, la directora de ética del gobierno, Milagros Ortiz Bosch, cuestionó que el contrato con la empresa Transcore LATAM siguiera vigente aún después de suspendido. Similar posición tienen otros congresistas, quienes entienden que el control de la red debe estar en manos del Estado. El presidente de Senado, Ricardo de los Santos, consideró que el colapso de la red semafórica provocado por la empresa Transcore LATAM no puede quedar sin consecuencias, esto mientras que la directora de ética del gobierno cuestionó que el contrato aún estuviera vigente. Estos fueron los titulares en el Informativo New York. Para seguir al tanto de las noticias, visitar nuestras redes sociales. ¡Vámonos con Gloria de una vez!
Hola, querido público, feliz jueves y bienvenidos a nuestro informativo del tiempo de Canal América. Amanecimos con cielos mayormente despejados, esto son buenas noticias. Tenemos un sistema de alta presión dominando nuestra zona, dejándonos temperaturas muy agradables en el rango alto de los 70, un día muy similar al día de ayer, índice UV de 7, nivel de polen y alergia moderado, visibilidad de 10 millas, calidad de aire buena. Por ahora, 76 grados para ustedes en el área de Nuevo de Conérico, con mínimas de 60, con muy poca probabilidad de precipitaciones. 79 para ustedes en el área Jardín, con mínimas de 61, 78 para Nueva York, con mínimas de 63. Tenemos una humedad relativa en horas del día de 57%, vientos esta vez soplando desde el este, dirección noreste, de 11 millas por hora. Ya para la noche nos espera un atardecer a las 7:20 con cielos mayormente despejados. Tenemos aumento de la humedad en un 70%, vientos que se mantienen desde el este, dirección noreste, suaves y variables de 9 millas por hora. Recuerden que la salida de la luna será a las 8:47 a.m. con su puesta a las 8:24 p.m. Seguimos disfrutando de luna creciente y no olviden seguirnos en Instagram, YouTube, Facebook y en todas nuestras plataformas digitales. Les informó Gloria Conroy con el informativo del tiempo del Canal América. El dólar se cotiza a la compra en 59.63 y lo que yo decía que un día iba a pasar, pasó en el día de hoy. El dólar hoy se vende en el 59.99. Un punto para llegar a los 60 de Hipólito. Un punto para llegar a los 60 de Hipólito. Vámonos con el informe del tiempo de República Dominicana. Jueves 5 de septiembre de 2024, mayormente soleado sobre el país con aguaceros y tronadas esta tarde en algunas localidades. Se vigilan varias zonas con bajo potencial de desarrollo ciclónico. Este jueves, predominará un ambiente mayormente soleado en horas matutinas sobre la geografía nacional, con algunos chubascos al este del país, debido a la presencia de una atmósfera de menor contenido de humedad. Sin embargo, después del mediodía y las primeras horas de la noche, los efectos del arrastre de humedad del viento y una vaguada en los niveles medios de la troposfera, estarán generando aguaceros moderados localmente y tronada aisladas en localidades de las regiones, noreste, la llanura oriental, sureste y la cordillera central. Principalmente sobre, San Pedro de Macorís, El Ceibo, San Cristóbal, Monte Plata, San Juan, Hato Mayor, Monseñor Noel, el Gran Santo Domingo, Sánchez Ramírez, San José de Ocoa y La Vega. Señores, antes de empezar, yo creo que el señor... dos cositas que yo planteé ayer y yo quiero que usted me diga si yo estaba equivocado. ¿Por dónde fue que llegó Abinader? No fue por Núa. Por Núa. A las 5 Núa pertenece a New Jersey. A New Jersey. Núa pertenece a New Jersey. ¿Y por qué fue recibido por el consul de Nueva York y no por el consul de New Jersey? No escuché esa parte que usted está diciendo. ¿Por qué? Porque fue recibido por el cónsul de Nueva York y no por el cónsul de New Jersey. Bueno, eso habría que preguntárselo a él. Se supone que... Porque si Chu no tiene vela en ese entierro. Si él... si hay un cónsul en New Jersey, también el cónsul de New Jersey... debió de estar ahí porque está en su territorio, el presidente en su territorio, él era el que tenía en que su territorio. Por lo menos debía de estar ahí, los otros también, porque recuerda que el presidente
es de todos los dominicanos. Y además de eso, esto, las personas que estuvieron ahí son políticos, son los principales dirigentes de la seccional de New York. Pero de todas maneras, debía de haber una comisión, una comisión de... ¿El anfitrión de New Jersey, no? Como hay un cónsul en New Jersey, ¿no? El presidente, fue recibido en New Jersey, es de suponer, porque eso tiene el que aclararlo. El presidente del partido en New Jersey. Debería estar, el secretario claro, general debería, en New Jersey. ¿Era la comisión de New Jersey que tenía que recibir? Principalmente, debía de ser así. No sé si hubo falta de coordinación, no sé qué pasó, no le puedo decir, porque ya eso tendría el cónsul que aclararlo y la seccional de New Jersey del PRM, porque no estuvo presente en el recibimiento del presidente de la República, Luis Abinader. Otra pregunta, porque estoy en pregunta hoy para el señor Moro. Como él es muy allegado, lo puede meditar, él puede aclarar muchas cosas. Yo soy allegado a todo lo que tenga que ver con el bienestar del país. Yo soy allegado a las cosas. Mota, el presidente llegó el martes en la tarde a New York. Me imagino que hizo una agenda ayer en Nueva York. No, hizo una agenda. Es entendible que los presidentes no improvisan agenda. Esos son agendas que se pautan. La agenda que yo tenía entendido era New York, Washington. Sí. Pero estoy viendo que mañana viernes, que contaremos a 6 de septiembre, el presidente regresa a República Dominicana. Posiblemente el presidente regrese a las 7:45 a República Dominicana, porque tiene la entrevista con Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de los Estados Unidos. Washington. ¿Por qué Anthony no lo recibió allá y tiene que...? Digo yo. Bueno, porque recuérdate que dentro del, diríamos, del Media Tour, porque solamente va a visitar Haití, República Dominicana, pero el primer país que va a visitar es Haití. Entonces, por eso no iba a estar allá. Y además de eso, él va a llegar primero a Haití, y es decir, que no coincide. Ya cuando se mueve para atrás, el regreso, correcto. No coinciden el regreso del presidente con la agenda de el señor Anthony Blinken. Y es verdad que lo que quieren es que Luis acepte otra vez los vuelos comerciales entre Haití y República Dominicana. Eso tenga agenda. Bueno, según lo que he escuchado del subsecretario Brian Nature, de que Haití ha ido hacia el progreso. Eso dice él, que Haití abrió el aeropuerto, que Haití reanudó los vuelos comerciales, que Haití tiene una actividad económica ahora mismo dinámica, y que, bueno, le tiró todos los piropos a Haití, y que el... Uh-huh. Se ha rumorado mucho lo peor para República Dominicana, que el presidente va a tener que aceptar más de 2 millones de haitianos, legalizarlo, abrir la frontera. Es decir, que el presidente es un muchacho demandado, somos los vasallos. Y viene el como dicen, viene el jefe a poner la casa en orden. Y por ende, a darle orden al presidente, ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, ¿cómo darle orden al presidente? ¿Quién le va a dar orden al presidente?
Esos son los rumores de los oposicionistas, que nosotros somos los vasallos y los que tenemos que este viene ahora a impartir. Pero déjeme decirle lo que dice. Lo que dice la embajada norteamericana en Santo Domingo, de que son se van a tratar diversos asuntos o variados asuntos con relación a la economía, a la seguridad, a los derechos humanos, al clima. Es decir, que hay una serie, los preparativos para la cumbre de las Américas que se va a celebrar. El problema es que el señor Antonio le cogió lo tarde, porque estamos a 2 meses de una elección y a 4 meses de un cambio de gobierno en Estados Unidos. Bueno, lo que yo quiero destacar. Digo cambio de gobierno porque aunque gane los demócratas, no va a ser Biden, va a ser Kamala, y Kamala trae su librito. Correcto. Pero lo que te quiero destacar es que no es como lo dicen los rumores de que al presidente le van a imponer una agenda norteamericana con relación a Haití. Según lo que dice, vuelvo y reitero, y el comunicado que ha publicado la embajada norteamericana en Santo Domingo, ahí no es descartable que se trate el asunto de Haití y la República Dominicana, porque ¿de dónde viene Anthony Blinken a la República Dominicana? Viene desde Haití. Entonces, independientemente de lo que diga Brian Nichol, que es un secretario, un subsecretario para asuntos para el hemisferio occidental, y todo el progreso que le atribuye a Haití, es lógico que tiene que ver algo la agenda, aunque la embajada norteamericana en República Dominicana en su comunicado no lo señale, de que se traten asuntos sobre Haití y República Dominicana. Ahora, eso es una cosa muy diferente a que venga el secretario de Estado, Anthony Blinken, a imponer una agenda al presidente y por ende a la República Dominicana, donde lesione su soberanía, donde lesione su dignidad, donde lesione su sentido de dominicanidad y de patriotismo, imponiéndole de que tenga que aceptar más de 2 millones o 1 o 3, cuando nosotros como dominicanos hemos hecho todo lo posible y mucho más que los Estados Unidos, mucho más que Canadá y mucho más que Francia, que tienen deberes, tienen obligaciones y deudas históricas con Haití. Nosotros no tenemos deuda histórica con Haití. Nosotros lo que hemos hecho con Haití es sencillamente echándolo al hombro. Eso es lo que hemos hecho. Cargar en cuanto al empleo, en cuanto a la educación, en cuanto a la salud. Es decir, ese dinero que se invierte en las parturientas, que se invierte en la docencia de los estudiantes haitianos, ese dinero que se invierte en la salud de todos los haitianos, ese es un dinero que sale de los impuestos de los dominicanos. Nosotros le estamos dando, ¿dónde es que hay la mayoría de dominicanos trabajando? En República Dominicana. Entonces nosotros hemos sido para ellos el verdadero bálsamo, y hemos sido para ellos la verdadera panacea, el paraíso, porque donde quiera que van, lamentablemente para ellos, no le tratan como lo reciben en República Dominicana. Déjeme tu mochila en el polvo, ¿sabes? ¿Cuánto para polvo que sea? Pero déjeme agradecer, ahora que usted menciona la embajada,
norteamericana, en República Dominicana. Las atenciones que la semana pasada se me había olvidado dar las gracias al personal de la embajada de los Estados Unidos aquí. Yo no sabía que yo estaba tan pegado. Me trataron como si yo fuera un príncipe. Me resolvieron en 10 minutos lo que yo pensaba que iba a pasar en días. Gracias a la embajada, a todo el personal, a su departamento de zona pública y personal del consulado y todo, por las atenciones la semana pasada. Me sorprendieron. Con decirle que me mandaron a mi casa. Pero usted es un ciudadano noble. Usted es un ciudadano. No, pero que yo no sabía. Me hablaron del programa. Me hablaron del servicio. Me brindaron una oficina de café. Usted sabe que yo soy cafetero. Me quitaron. Me dijeron, no se preocupe. Me quitaron. Bueno, yo. Me mandaron el pasaporte aquí a la casa. En el caso mío, lo que me queda es felicitarlo. Yo me quedé sorprendido, digo yo. Usted brinda un servicio de categoría y. No, pero que. Habíamos dos hombres que son de que los comunicadores, yo usted sabe. De los pegados, los influencers, los matatanes. Habíamos un grupo, los matatanes, los influencers, de periódicos, televisores, de televisión, de las redes. Y a mí me sacaron aparte. Y me dieron un trato que yo me quedé. ¿Cómo? ¿Y yo qué hice? Para que usted vea, batió por encima de ellos. Es decir, todito. Estaban toditos así. Estaban toditos así. Los comunicadores. ¿Sabes? Le hicieron hacer su fila. Ay, Dios. A lo mejor pensaron que usted lo iban a deportar cuando le dieron ese tratamiento. Dice, no, ya tenemos un hombre aquí. Cuando me sacaron de la fila. Y me quitaron el pasaporte de la mano. Yo me asusté. Yo dije, ¿y ahora qué? ¿Qué hice? ¿A dónde voy? Sí. ¿Qué va a pasar conmigo? Ahora que yo, usted sabe que yo siempre ando como la jara. Yo ando con su documento a cuestas. Hasta con los impuestos que yo pago allá, aquí abajo. Pero yo andaba con mi cosa allá abajo. Venga por aquí. Hay que agradecer a Dios y a la... No, indiscutiblemente. Yo pensaba que yo iba a perder un día completo de mi vida con tantas cosas que uno tiene que hacer. Pero me dio tiempo a hacer la agenda del CDI. Su fama está creciendo, va en aumento. Es decir, no, y saben que yo... Que nosotros, qué bueno, nosotros, qué bueno. Que, de bien y que lo que nos ayuda a hacer el bien y hacemos lo correcto. El que hace lo correcto siempre está Dios lo bendice. Y ahora me voy a ir. Dios lo bendice. Sí, me voy a ir a la pausa. Pero después de la pausa, el señor Mota va a tener que hablarme a mí de un segundo avión de Maduro después de la pausa. Agradezco al asambleísta Josh Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje. Reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle.
su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas. Y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Somos de Quisqueya celebra su 18º aniversario con un fiestón y un espectáculo de primera. El viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde en el restaurante Casa del Mar en el Bronx, New York, será la gran celebración con un espectáculo artístico que usted no se puede perder. Con Vikiana La Maidita, Marcel Piel Morena, Lady Bel Segura, Errol Díaz, Josep Olivo y la mejor animación de la Gran Manzana del DJ Anthony el Malcriao. Rifas, premios y folclore en el majestuoso salón de eventos del restaurante Casa del Mar en el 1979 Webster Avenue, segundo piso, en el Bronx, New York. La entrada es totalmente gratis. Apúrate y reserva porque el cupo es limitado. Para más información, llame a Jenny Gómez al 914-473-7831. 914-473-7831. Somos de Quisqueya. 18 años siendo la voz de los dominicanos de aquí y de allá. De pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos Electricidad del Futuro. Llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino, pero ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí, siempre y cuando tomes algunas precauciones, ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente. Recuerda, no montar en la acera, usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito. Ponte listo antes de partir en nyc.gov/ebikes. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta, América Cable USA. Una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes, Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Agradezco al asambleísta George Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Ayer se confirmó que hay otro avión en el aeropuerto de Ligüero, perteneciente al gobierno de Maduro, utilizado por la vicepresidenta de Maduro, y que está rodeado por agentes y ha sido vigilado 24 horas el avión para que no pueda salir de República Dominicana. ¿Y cuántos aviones de Maduro que hay? Y dice presidente de ustedes que no sabía. Se dice que son 3 aviones, según los rumores, y que ese avión ahora mismo está desarmado, es decir, que por eso no lo pueden trasladar a donde trasladaron el primero. Se quiere, a veces yo digo que
Esos comentarios que hacen especialmente, y usted dice por qué yo insisto tanto en la oposición, a veces no se dan cuenta del daño que le hacen al país. Lo están acribillando en las redes, no lo están acribillando. Bueno, pero si decir la verdad, porque yo no puedo negar la verdad, tengo que decir la verdad. Mota tiene su planteamiento, Mota puede escribir. Bueno, están acribillando en las redes. No. El derecho a opinar es de los demás. El derecho a opinar lo tiene los demás. Ahora bien, ¿qué pasa si el Estados Unidos, a través de una acción judicial, le envía a República Dominicana a través del Ministerio Público una solicitud de inmovilidad hacia ese avión que fue el primero? Y si le envía posteriormente de que ese avión está, la primera es que de inmovilidad y la segunda es para ser investigado. Y ahora se está haciendo el mismo procedimiento. Entonces, se quiere condenar a la República Dominicana, que está metida, oiga bien, que lo único que estaba esos aviones ahí era brindándole un servicio como se le brindan a los demás. El presidente ha dicho... De mantenimiento. Sí, el presidente ha dicho que hay más de 40 talleres aquí que se brindan servicio a ese tipo de aeronaves y que vienen no solamente de Venezuela, sino... de empresarios vienen de particulares, vienen de diferentes categorías, es decir, ya sea empresarios que tienen su nave, algunos particulares que la utilizan sencillamente porque necesitan su servicio y otros porque son empresas. ¿Qué pasa? Ese es el primer avión y entiendo que tampoco el segundo. No estaban a nombre de Maduro. Es decir, ese avión lo usaba Maduro. ¿Y cómo ese avión que no tenía, porque estaban investigando, no tenía tampoco nada que identificara o lo relacionara con Maduro porque no sé cómo ahora mismo, no recuerdo cómo es que le llaman, diríamos como la matrícula, sí, del avión, no decía que era de Venezuela. La placa, para que la gente entienda. No, la matrícula, que la placa es otra cosa. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se llenaron los protocolos que debía eso de ir a un tribunal, el tribunal fallar, y todas esas pero cosas. Pero con juez de la República Dominicana que ordenó eso. Bueno, según los comentarios, según las acusaciones que se le hace al presidente, o los planteamientos, o los ataques, oiga bien, en diversas modalidades, pero como quiera son ataques, que debía de haberse cumplido el protocolo de acción judicial, que eso fuera cuando Estados Unidos le envía a la República Dominicana de que... O al país que sea, solamente la República Dominicana. No, pero estamos hablando en este caso específico, por eso estoy señalando a la República Dominicana de que tenía, que es decir, la inmovilidad de ese avión. Eso tenía entonces... Que el avión no se puede mover. Si usted me está diciendo a mí ahora que el avión está desarmado para que... Eso es lo que se dice. Bueno, eso hay que preguntarle... Que yo tengo es que está rodeado de agentes para que no pueda... No, eso se ha dicho y se dijo del primero. Bueno, pero si Estados Unidos, como cualquier otro país, ha enviado una acción judicial en contra de esa aeronave o de otra cualquiera, el gobierno tiene que utilizar necesariamente proteger esa aeronave
para que no vaya a ocurrir algo, que la vayan a quemar, que haya un sabotaje, que vaya a despegar del aeropuerto. Entonces, obligatoriamente tiene que estar las autoridades frente a la aeronave con un cuidado especial, porque ya hay una acción judicial, no porque sea los Estados Unidos, cualquier otro país, y entonces hay que proteger a esa aeronave para que no pase lo peor. Entonces, yo entiendo que los buenos dominicanos comprenden y que el gobierno dominicano, según los rumores, que debía de haber sometido esa acción judicial a la consideración de un tribunal y que un juez decidiera si podía el avión, si estaba liberado para que el avión viajara. Ese protocolo fue el que se alteró. Bueno, eso te estoy diciendo lo que he escuchado. Yo tengo entendido que el Ministerio Público Dominicano llevó la petición a un juez dominicano y un juez dominicano. No, pero ahora voy. Entonces, ¿qué hizo el Ministerio Público? ¿Por qué el presidente refiere que para mayores informaciones vayan al Ministerio Público? Cuando usted me trató ese caso el martes, yo le dije que cuántos poderes había en República Dominicana. Usted me dijo que cuatro. Yo me quedé callado para después decirle, no, específicamente son tres, usted rectificó, sin yo tener que hacerle ningún tipo de aclaración. Entonces, todo ese proceso se hizo, y por eso no, el avión pudo... El cuarto poder es la prensa. Está bien, pero ese es un poder teórico. Ese es un poder. Ok, ni cuarto ni poder. El cuarto poder. Pues sí, entonces, ¿qué pasa? Entiendo que ese jale aquí que quiere hacer con los ataques, lo que le están haciendo es daño a la República Dominicana, porque si se cumple el protocolo de esa acción judicial y se libera el avión para que vaya a Estados Unidos o a cualquier lugar que lo quieran enviar las personas que sometieron esa acción judicial, y es decir, el Ministerio Público le dé el visto bueno, porque por ahí era que tenía que comenzar, por la acción judicial, como ellos lo sometieron, y se hizo todo el proceso. Entonces, lo que lamentablemente la República Dominicana, y no quiero mencionar, pero hay un dicho muy que no es elegante, que a veces quieren usar la República Dominicana como condón. De preservativo. De preservativo. Sí, o de preservativo para muchas cosas. Entonces, ahora precisamente nosotros somos lo feo, lo malo de la película, porque se dice que liberamos el avión sin el protocolo judicial, sin eso reconocido por un tribunal. Putin dice que le entreguen, es que Estados Unidos debe de entregarle ese avión a Maduro, dicen ellos. Pero recuérdese que lo que es Cuba, Irán, lo que es Nicaragua, lo que es Bolivia, esos países son de la órbita de Maduro, y esos países son de una otra manera, tienen acuerdos económicos. Sí, pero mire, ahora mismo en Honduras eso está con la pata para arriba, y hay una situación con la presidenta muy difícil, por eso... Acuérdense que la presidenta Zelaya cogió la cuerda cuando el presidente dominicano habló en el discurso de Venezuela. Ya ni se paró. Pero ahora mismo, y eso sí tiene que agradecernos a nosotros. Y eso sí tiene que agradecernos a nosotros, que nosotros no lo chupamos aquí en los momentos más difíciles y más históricos. Y Leonel fue y le salvó la vida y lo trajo para acá.
Leonel Fernández. Sin con un sí. Sano conducto. Y mire cómo no paga. Pero yo no mencioné a Honduras, porque Honduras tiene una situación sumamente delicada, pero eso no quiere decir de que no esté apoyando a Maduro. Indiscutiblemente que sí. Indiscutiblemente que sí. Entonces yo entiendo que esos ataques al país de los dominicanos no le están haciendo, es decir, no están comprendiendo que la imagen del país no está sonando, no se está mencionando de la mejor manera, y que hay que reconocer que la República Dominicana no tenía ningún papel ni en contra de Maduro ni a favor de Maduro para liberar ese avión. Porque Maduro, nosotros tenemos con Venezuela deudas históricas, tenemos con Venezuela una hermandad que no podemos ignorar. Tenemos con Venezuela, igual que Venezuela con nosotros, un auténtico patriotismo, porque lo hizo desde Rómulo Betancourt cuando gobernaba la tiranía o la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. El padre de la patria murió allá. Siempre ha habido esa hermandad entre Venezuela. Acuérdese del boom de los años 80, donde Venezuela hubo un tiempo que el dominicano emigraba más a Venezuela que a Estados Unidos. Claro. Ahora le toca a ellos. Mucha aquí de 20 y 25 años de padre dominicano, pero ya nacieron en Venezuela. Y ahora le tocó a los venezolanos el boom de ellos venir a República Dominicana. ¿Qué hemos hecho nosotros? Abrirle la puerta de par en par, porque sabemos que ellos no tienen la costumbre que tienen los vecinos. Ellos son personas muy bien preparadas, personas que de una u otra manera, en su gran mayoría, han mantenido una conducta respetuosa hacia el país, han tenido un comportamiento aceptable, han tenido inclusive una participación en los cosentes, en los trabajos de cierta categoría, han tenido una participación en la economía. Inclusive ahí hay un mall que es de dos. Yo sabía de ese. Ágora y Blue Mall es capital colombiano venezolano. Sí, y ahí, es decir, y hay otro que está por la Núñez de Cáceres, que también dice que ahí, porque cuando yo visité el país, la mayoría de los empleados... Sí, yo sé de Ágora... Sí, pero ahí hay un mall también. Ahí hay otro mall que le dice Downtown. No, Downtown Downtown es en Núñez de Cáceres con Bolívar. Downtown es. Ah, pero entonces colombiano. Downtown es colombiano. Bueno, pero dicen que también ahí hay dinero venezolano. Es decir, que los venezolanos Downtown tienen inversiones. Inclusive, recuérdese que Carlos Andrés Pérez. Que Carlos Andrés Pérez era. Vamos a la pausa. Entrañable del doctor José Francisco Peña Gómez. Que los venezolanos y nosotros hemos marchado en el mismo camino. Ahora salió, sí ha habido, porque no vamos a apoyar una Andrés dictadura. Si el gobierno de Luis Abinader está apoyando la democracia, y eso es lo que él quiere en Venezuela. Nosotros no estamos apoyando la dictadura, y todo lo que haya que hacer en beneficio de Venezuela, entiendo que el presidente lo vaya a hacer. Que sigan atacando, que el presidente va a seguir demostrando que es un verdadero demócrata. Así como que él dice, nosotros, que se siente identificado. No, que sigan atacando, que no, yo apoyo la democracia, porque yo vivo en democracia. ¿Dónde yo vivo? En el país donde se ejerce. Es cuestionable. No se llene la boca con los gringos, ustedes los gringos. Esa democracia de los gringos es medio tente ahí. Usted me,
Usted me cambió la nacionalidad. Usted es un hombre tremendo, mi gente, del altar. Usted no es gringo. Que Dios, usted no es gringo. Usted no tiene pasaporte. Cuando usted viaja con el pasaporte viejo de aquí. Que Dios lo bendiga. Pero sin negar de que soy dominicano. Bueno, precisamente con el doctor Peña Gómez fue que se consiguió la doble nacionalidad. Lo que pasa es que usted quiere cambiar el quiere cambiar el mangú, quiere cambiar el mangú por el vité. Usted quiere cambiar el mangú ahora por el vité. Lo conocamos. Vamos al break, por no decir pausa. Mucho que le gusta a usted los dólares. Mucho que le gusta eso verde a usted. Me encanta. Y más hoy que esté 60. Hay que llamar a Jorge que mande. Agradezco al asambleísta Josh Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Saludos mi gente, soy Idanis Rodríguez. Hoy junto con el alcalde Eric Adams, con la policía de la ciudad de Nueva York, con un mensaje, reduzcan la velocidad y de esa forma estarán ustedes seguros, los peatones y los ciclistas también. Las cosas pasan rápido en la calle. Su velocidad le puede parecer lenta al manejar, pero si atropella a alguien, es espantosamente rápida. Conductores, estén pendientes de los peatones y ciclistas y al doblar, reduzca la velocidad a 5 millas por hora. El exceso de velocidad arruina vidas. Reduzca la velocidad. Somos Tequisqueya celebra su 18º aniversario con un fiestón y un espectáculo de primera. El viernes 20 de septiembre a las 6 de la tarde en el restaurante Casa del Mar en el Bronx, New York, será la gran celebración con un espectáculo artístico que usted no se puede perder. Con Vickiana la Maidita, Marcel Piel Morena, Lady Bell Segura, Errol Díaz, Joseph Olivo y la mejor animación de la Gran Manzana del DJ Anthony el Malcriao. Rifas, premios y folclore en el majestuoso salón de eventos del restaurante Casa del Mar en el 1979 Webster Avenue, segundo piso, en el Bronx, New York. La entrada es totalmente gratis. Apúrate y reserva porque el cupo es limitado. Para más información, llame a Jenny Gómez al 914-473-7831. 914-473-7831. Somos Tequisqueya. 18 años siendo la voz de los dominicanos de aquí y de allá. Deja de pagar esas facturas eléctricas que están por las nubes y aprovecha el sol que está en los cielos. Nosotros te instalamos el sistema con paneles solares cubriendo todo el consumo de tu casa o negocio en la República Dominicana. Solo debes llamar al 917-573-3548 y un agente experto te conectará con el fin de los apagones y un ahorro de un 100% en tu tarifa eléctrica. Somos Electricidad del Futuro. Llámanos al 917-573-3548 y adiós al abuso. Una e-bike es una forma excelente de llegar a tu destino. Pero, ¿es seguro usarlas en la ciudad de Nueva York? La respuesta es sí, siempre y cuando tomes algunas precauciones, ya que las e-bikes aceleran rápidamente y frenan lentamente. Recuerda, no montar en la acera, usar baterías certificadas UL y seguir todas las leyes de tránsito. Ponte listo antes de partir en nyc.gov/e-bikes. Surge la nueva plataforma para ver la televisión que te gusta, América Cable USA, una nueva alternativa de ver la mejor televisión latina a un solo clic de distancia. Suscríbete en americacableusa.com. Panorama apuesta al periodismo de calidad y ahora llega a sus lectores de manera impresa con reportajes de profundidad. Así como lo oyes.
Panorama, el periódico dominicano que vino para quedarse, llegará a tus manos totalmente gratis. Ya lo sabes, Panorama en su versión impresa es tuyo, es de todos. Panorama tal como es. Agradezco al asambleísta Josh Álvarez por su compromiso con la seguridad pública. Antes no se podía pasar por aquí y mírenlo ahora. Con tan solo 2 años logró reducir la cantidad de estudiantes en las aulas para que cada estudiante tenga mejor atención. Yo como emprendedora apoyo a George Álvarez como mi asambleísta porque es el único que ha trabajado por mi comunidad. Tener a George Álvarez como asambleísta es como tener a un bodeguero. Vota por George Álvarez. Soy Jorge Álvarez y apruebo este mensaje. Me actualizan los muchachos que el dólar está en 60.1. Durante el programa subió los 2 puntos. 60.1. Señor Mota. A usted le va a rendir ahora más el dinero. A usted le va a rendir más ahora el dinero. Todo lo de usted es en dólares. Sí, pero todo lo que yo pago aquí en dólares también. Todo lo que yo pago aquí es dólares, la casa. Por eso le digo, usted no va a tener problema con eso. Usted no va a tener problema con eso. Porque hace tiempo que usted cambió. Siempre usted cambió el mangú por el bité hace tiempo. Usted es un hombre que usted camina rodeado de los dólares. Mira el mangucito que yo me acabo de comer en la mañana. Mira, baile. Mira. Para que usted vea que estoy. Ahora yo estoy abriendo un mangú. Bye, bye.